Financera d'assegurances patrocina Sàvians. Un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Congrés Sàvians 2024. Titulat Màtrix, Desconnexió i l'Univers Mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Buells. Ferran Prat. Tristan Castell de Pinós. Felipe Botalla. Nicole Soria, Medium. Rosa de les Maravilles Vidal Antoni Cristòfor Rosa Bruni Joan Piqué Artur Homs i Carles Tora Congrés Sabiens 2024 dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc Salutacions, saludos, benvinguts Bienvenidos al Sabiens Que llevo diciendo esto hace como veintitantos años, más otros tantos que tenía otro nombre los sabiens, de ¿Eh? a la marinera. Y aquí seguimos. Los de la montaña somos así. No nos afecta el clima. Porque formamos parte de él. Y bueno, pues hoy os propongo una entrevista también muy interesante a una coach, escritora, que se mueve con un proyecto que creo que es el gran momento de explicarlo. Porque todos hemos visto cómo está el planeta, y ya no hablamos de planeta, sino hay que mirar un poco a la comunidad de vecinos, salir a la calle, escuchar las noticias, escuchar los políticos. Que la cosa está muy sacudida. Vamos a presentarla. María Luque, bienvenida, a sabiens. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ferran. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Hola a todos los oyentes. Estoy encantada de poder estar aquí, de volver a estar aquí y compartir este espacio contigo. Así que de antemano, ya te agradezco la oportunidad que me das para hablar de algo tan importante como es la paz. Es un tema eh, que tiene muchas dimensiones, así que gracias a ti, Ferran, hoy vamos a intentar que llegue a muchos oyentes para que, como mínimo, hagan un pequeño punto de reflexión sobre ello. Antes de hablar de la paz, hace unos meses presentaste tu primer libro titulado Tú tienes el poder de despertar: el camino hacia el amor, la felicidad y tu paz interior. Va muy relacionado con lo que vas a organizar aquí en Andorra. ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro? Porque yo, antes de empezar, eh, me explicabas un poco anécdotas que estas siempre eh, enriquecen ¿no? la esencia de, del escritor, del autor, mmm, y que no viene de lo que escribe, sino de lo que recibe del lector. Cuéntanos. Correcto, pues bueno, como ya bien sabes, Ferran, yo soy coach holística, coach personal y también profesional, y estoy enfocada y especializada en lo que es psicología positiva, gestión de las emociones y mindfulness. Entonces, este libro, tú tienes el poder de despertar, el camino hacia el amor, la felicidad y tu paz interior. Es una autobiografía de mi propia experiencia, de cómo viví yo mi despertar de la conciencia. Y, sinceramente, eh, lo escribí muy rápido. <laughs> o sea, fue despertarme una noche a las 3, las 4 de la mañana y eh, comenzar a escribir, escribir, escribir. Y bueno, eh, el libro eh, ha tenido una buena recepción. Estoy contenta del trabajo que he hecho. Ah, He recibido personas, bueno, me han llegado mensajes que muy bonitos, muy bonitos, porque ha habido personas que me han dicho que les había ayudado mucho la lectura, porque se han sentido identificadas, identificados con mi historia personal, y eso para mí ya es un es un gran logro. El libro lo tengo a la venta en Amazon para quien quiera de nuestros oyentes si, si quiere acceder. Y si no, pues si, si alguien quiere seguirme en las redes, eh, mi nombre es No Dejes de Brillar 33, todo junto escrito, pues ahí también tenéis el, el link del libro. Gracias por preguntarme por ello, porque la verdad ha sido como mi bebé a estas alturas de la vida, ¿no? Entonces, bien. Y por ejemplo, cuando una persona escribe un libro, que es como una autobiografía, con sus éxitos, sus fracasos, sus retos, sus logros, etcétera. Cuando has finalizado, ¿qué sensación tienes? Pues de paz. <risa> 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 Nunca más bien dicho. Esta pregunta que me haces te la respondo diciendo de paz, de paz interior. Porque realmente ha sido exteriorizar todo lo que he llevado desde que era una niña. Desde que era una niña pequeña, uh, todo lo que he llevado dentro, explicando a través de mi vida, de las circunstancias, de las vivencias, a través de mis conocimientos también en psicología, vinculando, hay varios capítulos de, del libro que también, pues hablo de las heridas del niño interior y explicando y compartiendo con los lectores mmm, todo este proceso personal de crecimiento interior que he llevado a cabo a través de, de las experiencias y, y de las vivencias que han ocurrido en mi vida. Pues respondiendo, paz. Sentí paz porque era como algo que debía hacer, que debía salir de, de mi interior y al final salió. Fíjate lo que son las cosas, María, que hace mucho tiempo atrás, con los conflictos que hay, en Europa, Oriente Medio, los, los que no nos llega la información en otros lugares del planeta. Y me llamaba la atención que dicen oiga, con los poderes religiosos, sociales, ONGs, eh, políticos, ¿por qué no se hace una concentración multitudinaria para pedir eso, paz, o una meditación multitudinaria? los que tienen el poder de convocar, ¿no? Esto es un, 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 una incógnita que ahí y, no, y creo que hablo por boca de muchísimos miles de, de seguidores que dices ¿por qué no se hace algo para que se frene más allá de una pequeña declaración si se hace en una rueda de prensa ¿por qué no se mueve ¿por qué cuando se sale la gente a la calle a manifestar por cosas a veces que dices bueno pues sí están en su derecho pero lo importante lo real no es movido a través de, de la masa crítica. ¿Qué opinas? Pues mira, eh, precisamente eh, una de, de, de las cosas en las que yo actualmente estoy enfocando mi energía, mi trabajo, mi tiempo, es en intentar promover este tipo de actuaciones que has comentado. Y, y si me lo permites, me gustaría invitar a, a nuestros oyentes a una meditación, que va a ser Ferran una meditación muy, muy especial. Esta meditación eh, la guiará el lama Tuften Guanchen, que es el director de la Casa del Tíbet de Barcelona en España. Es el primer lama eh, monje tibetano que llegó a España. Y tendremos el honor, eh, lo hemos invitado, tendremos el honor de. Tenerlo entre nosotros en el Hotel Rock Blanc de aquí de Escaldes en Gordañ, en el Principado de Andorra, el día 20 de octubre, que es un domingo, a las 10 de la mañana. Es una meditación enfocada y guiada directamente para la paz. Lo que tú estabas diciendo, Ferran, o sea, debemos poner las energías en las cosas que sí queremos. Entonces, si me lo permites, y te agradezco la oportunidad, me gustaría invitar a todas las personas que nos están oyendo, son bienvenidas, eh, recordar que es en octubre, 20 de octubre, domingo, a las 10 de la mañana, a asistir a esta bonita y preciosa meditación de, del monje tibetano Tupten Wangchen. Y si se encuentran lejos, porque muchos de, de, de los oyentes están pues, en nuestro continente, en otros horarios, pues. Eh, Gracias a las nuevas tecnologías vamos a poder eh, llegar a ellos y nos pueden seguir eh, bien, o bien en lo que es el Instagram del eh, Hotel Rockland, el Speakers Corner, que es un espacio que nos ofrecen, o bien en mi cuenta de Instagram yo haré un live también para poder llegar a miles y miles de personas. Porque es muy cierto mmm, lo que estás diciendo. El por qué, ¿no? ¿Por qué no se...? Por qué no se ¿Hay esta unión para, para darle fuerza a algo tan necesario como es la paz? A lo mejor la respuesta está en algo que llevo décadas diciendo. Qué extraño que, por ejemplo, los ministros de Medio Ambiente no fomenten la reforestación de los bosques. Qué extraño que están empobreciendo a las familias llenar los depósitos de carburante o de las calefacciones otra o de las fábricas, habiendo otras energías libres y limpias que no salen a la luz y que extraño y hablando de la paz María que no se fomente de forma masiva salir a las plazas de las grandes ciudades y de los pueblos a pedir la paz. Es que acaso interesa siempre vivir en el conflicto permanente y además si es así, tirando el hilo a quién le crees que le puede beneficiar. Es más, te voy a hacer una pregunta ya más concreta, incluso. Bueno, es una, una múltiple, esto. esto Dicen, mira, cuánta luz. Sí, pero oye, pones un prisma y se, se disocia en cantidad de colorecitos. Eh, en este sentido, ¿cuál crees que son los principales obstáculos, eh, seamos concretos, para lograr una paz mundial? Mira, primero si. si... Si me lo permites, vamos a, a definir un poquito el concepto de, que, de qué es la paz, o al menos qué es para mí, cómo lo entiendo yo. Yo siempre digo que, que mi verdad es mía, yo no intento convencer a nadie de nada, porque cada uno vive las cosas y tiene sus opiniones, es respetable. Pero para mí yo eh, la definiría diciendo que la paz es la ausencia de conflictos armados entre naciones o dentro de ellas. Me refiero a lo que es la paz mundial, ¿eh? porque luego también hablaremos de la paz interior de la persona. Pero a nivel de paz mundial, ¿no? y, y de lo que implica, pues, a nivel social, va mucho más allá de simplemente no estar en guerra. ¿Vale? Hay personas que piensan, bueno, paz es no estar en guerra. No solo eso, Ferran, porque implica la creación de sociedades justas y equitativas, donde las personas puedan vivir sin miedo, sin pobreza y donde los derechos humanos sean respetados, porque es algo necesario respetar los derechos humanos. A nivel mundial tiene una base en la cooperación y la colaboración entre los países. Hablamos también de la responsabilidad que tienen los gobiernos y las instituciones internacionales para asegurar que todos los seres humanos puedan vivir en condiciones dignas. Al final, de lo que se trata es de fomentar el diálogo, la diplomacia y la resolución de los conflictos de manera no violenta. Y lo que me preguntabas después, que me decías, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos que yo creo que... Que, que están ahí latentes para lograr esa paz mundial. Desafortunadamente son múltiples. En primer lugar tenemos los conflictos armados y las guerras que siguen ocurriendo en muchas partes del mundo. A veces tienen raíces en desigualdades profundas, luchas por recursos naturales, lo que estabas tú ahí punteando, diferencias étnicas o religiosas y hasta cuestiones que ya conocemos todos de, de poder político hay un problema estructural, Ferran, la pobreza extrema y la falta de acceso a la educación, la salud y las oportunidades igualitarias, a veces generan tensiones y alimentan la violencia, ¿no? Esa parte más oscura, esa parte que, que es la que, que tú decías, pero ¿por qué? ¿no? está hay personas que están ahí. La exclusión social um, hace que las personas recurran muchas veces a la violencia como forma de supervivencia o de protesta. Y a veces, desafortunadamente, eh, otro obstáculo que encontramos es la falta de voluntad política para resolver los problemas de manera pacífica. Pues hay intereses económicos, geopolíticos, que están por encima del bienestar de la población lo que hace que estos conflictos se perpetúen, como ya sabemos. Has visto María, amigos y amigas, ahora ha pasado algo curioso, ¿no? Ha pasado una vecina que tiene un huerto aquí al lado de la radio y venía con un con una lechuga. <laughs> Me decía si la quería. Y yo digo, es para mí o para mi compañía. Yo, no, tío, te la dejo allí. Bueno, hay, hay cosas que suceden. ¿eh? <laughs> no, bueno, eso está bien, eso es que piensan en ti y la gente, pues, eh, también hay gente bondadosa, hay gente que, que quiere ayudar mucho a uh -huh. los demás y, y, y eso es fantástico que mira, nos encontremos personas así. Mira, mira, ahora aquí fuera, mira qué hay, a ver si lo puedes ver, es chiquitín. Me persigue por, por allá donde... Hay, hay, hay un pajarito. Oye, pero es que estoy comiendo en el hospital y allí se planta. Y ahora estoy aquí, y hay muchos kilómetros de distancia. Uh -huh. eh, las señales, ¿eh? lechugas, pájaros, la María aquí eh, hablándonos de la paz. Eh, eh, una cosita. Dime. ¿Tú crees que la paz empieza con una sonrisa? Podría, podría comenzar con una sonrisa, porque. Te, te digo esto. Porque cuántas veces vemos que nos hablan de la paz y el que habla de la paz, oye, tiene una cara de, como decimos en catalán, de pomas agres, ¿eh? de manzanas agres, que digo, oiga, si usted me tiene que hablar de, de la paz, eh, va, vayamos a hacer unas patatas bravas y después me habla de la paz, porque así, ¿no? Un, un, la paz empieza con una buena sonrisa. Empieza con una buena sonrisa y empieza con uno mismo. Mira, yo... Mmm... Me gusta referirme, a veces me, me acuerdo de, de, de la madre María Teresa de Calcuta, eh, Ferran, a aquello que decía: ¿no? si quieres paz, di sí a la paz. Y no digas no a la guerra. ¿Por qué? Esto es muy sabio, ¿eh? si lo piensas, porque donde pones tu energía, pones tu atención, pones tu fuerza. Entonces. Centrémonos en las cosas que sí queremos en la vida. Yo como, como coach en psicología positiva siempre intento enfocar a, a mis pacientes hacia esa vertiente ¿no? de, del, del, de la mente, del ser humano, de la positividad. Esto no quiere decir que nos debamos engañar ¿no? eh, y dejar de ver las cosas que están ocurriendo y que no son reales eh, en la vida. Pero una de las formas que se puede comenzar es sonriendo. La importancia de la sonrisa es vital. Cuando sonreímos, el simple gesto de sonreír envía una señal a nuestro cerebro que hace que empecemos a desprender unos químicos, como puede ser la oxitocina, bueno, incluso analgésicos para nuestro cuerpo. La sonrisa es vital, Ferran. Entonces, cómo puedes estar hablando, lo que tú dices, cómo puedes estar hablando de algo eh, que en teoría debe llenarte, debe ser eh, la paz, el amor, la luz, la, cosas que son realmente bellas. ¿Cómo puedes estar hablando de ello sin sonreír o sin sentirlo, Ferran? Ya, ya no te digo sonreír, te digo sentir las cosas dentro, porque si tú hablas de algo como yo en esta entrevista es porque creo en ello, o al menos debería ser así, ¿no? O sea, y si creo en ello, también lo vinculo a una emoción. Esa emoción me hace sonreír, me hace estar feliz pensando en ello. Entonces, sería un muy buen primer paso comenzar sonriendo, porque luego hablaremos un poquito, si quieres, de cómo se llega a la paz mundial comenzando con la paz interior de la persona. Bueno, hablábamos de, de la ONU, ¿no? Miramos en la página web de Naciones Unidas y pone paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Y dices, bueno, con, con el presupuesto que tienes para mover todo esto, mmm, no me cabe la menor duda que se están llevando acciones, pero si solo te ciñes a poner que eh, una serie de, de noticias, Oye, convoca a la gente, convoca a que salgan a la calle y que vean la presión que puede hacer una cantidad de masa social pidiendo la paz en los lugares de conflicto. Es extraño, ¿no? Es que a mí me llama la atención estas situaciones. Oye, tienes el poder de convocatoria, ¿y qué haces? Tienes el poder de, de generar determinados uh, productos sanos y no lo haces. ¿Qué está pasando aquí? No sé, esto, esto es un tanto sospechoso. ¿eh? Yo mirad la, la web de Naciones Unidas y veréis que, bueno, sí, eh, todo muy bonito, pero pasamos a la acción. ¿O qué? Mira, mira. Oye, otra lechuga. María, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a hacer una pausa porque esto, esto debe ser una señal. Amigos y amigas, ¿eh? esto es Directo Sin Ver. Estamos haciendo radio y nos traen una lechuga. Muchísimas gracias. Hola. Madre mía, ¿has visto qué, qué preciosidad? Sí, 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 sí. Bueno, son cosas que suceden. Ojalá algún día eh, tengamos cámaras aquí y podáis ver y compartir lo que sucede a veces que no se ve. Inesperado y, total. Y, y, Estas y, son las cosas de estar aquí, pues eh, que no te lo esperas. Pero bueno. Seguimos, que... María. Y por ejemplo, más cositas. Eh, te quería preguntar, pues, eh, ¿qué papel juegan los organismos internacionales como la ONU, eh, que ya lo hemos dicho? Pero eh, en la verdadera paz mundial, ¿hay algo que te llame la atención? O, por ejemplo, voy con una pregunta también amplificada: ¿por qué personas independientes como tú organizas este evento que podrías tener al menos el soporte de un gran organismo? Bueno, este evento de aquí que vamos a hacer con el, el Lama, con el Tupten, Tupten Wanshen, lo organizo con otras personas. Eh, de hecho, ellos son los organizadores. Yo estoy intentando ayudar en la promoción. De, de este evento, pero hay otras personas detrás que trabajan para, para organizar, aunque sea pues estos pequeños eventos. Y lo que comentabas de la ONU, ¿vale? Eh, pues la ONU y otras organizaciones internacionales, porque me consta que, que las hay, juegan un papel clave en la promoción de la paz mundial. a través de sus misiones de paz, mediación en conflictos y promoción de los derechos humanos, ¿qué, ¿qué hacen? Pues buscan reducir las tensiones y prevenir el estallido de los conflictos. Pero, lo que tú decías, ¿no? Tú decías, ¿pero por qué no mueven más, quizás? Claro, hemos de ser también realistas, porque yo no estoy trabajando para ellos, ni sé lo que internamente se mueve, ni lo que no se mueve. O sea, yo veo la labor que hacen de manera externa, ¿no? pero creo que sí que soy consciente de que, como muchas uh, otras personas y muchos de nuestros oyentes, que algunas de estas organizaciones, y sobre todo si son a nivel mundial, son tan grandes y, y que pueden tener tanto poder, como tú dices, ¿no? muchas veces enfrentan desafíos como, aunque falta de recursos no, no estoy diciendo que sean recursos económicos ¿eh? porque puede recursos cuando hablamos de recursos puede podemos estar hablando de un, de un amplio aspecto espe ¿eh? y luego algo muy importante la presión de intereses políticos de los países más poderosos sin embargo yo pienso que su rol sigue siendo crucial para mantener la esperanza en un mundo más pacífico y por ejemplo Háblanos de la paz interior. Ya lo vemos, estas personas que viven en paz y armonía consigo mismas, que emiten una luz especial, tienen un magnetismo, y otras que viven en, en una guerra civil interior permanente y continua. ¿Qué nos podrías decir de esta paz interior? Pues, mira, eh, antes de entrar en la interior. Quiero agradecer, porque yo soy una persona de agradecer muchísimo, ¿no? Y quiero agradecer que soy tan afortunada, Ferran, que vivo en uno de los pocos países del mundo que no ha vivido una guerra en su historia. Y lo cierto es que me siento muy afortunada por ello, por lo que debemos hacer el ejercicio de unirnos para que esta paz exterior. Junto con la interior, que ahora te vamos a hablar de ella, se difunda de una manera real y no solo como una ilusión o un concepto de ensueño, ¿no? algo que, que deseamos pero que no se hace real. Entonces, yo siempre agradezco porque tengo la gran suerte de estar en un país hermosísimo y, y que afortunadamente es, como te decía, uno de los pocos países del mundo que en su historia jamás ha conocido una guerra. Mira, precisamente, y si hablas de Andorra, eh, así, eh, es así. Y no hace muchos días estaba hablando con una persona de, de alto nivel de la Unión Europea y me dijo algo muy curioso. Eh, que ahora estamos, bueno, que van a haber eh, una votación popular, pues, pues eh, este acuerdo de asociación a Europa y tal. Y sabes qué me dijo? Me dijo algo que, que, me, que me, me encantó. Dice, eh, está bien que Andorra venga a Europa. Dice, lo que tenemos que hacer en Europa... Es fijarnos en Andorra que estéis haciendo las cosas muy bien. Wow. Wow. ¿Eh? Y, y se refería pues a, a, a economía, prosperidad. Eh, control eh, de fronteras. esto de aquí café para todos. Esto lleva. si no está muy bien controlado. problemas, etcétera. Somos el país más seguro del mundo. Somos el país más longevo del mundo. Correcto, con una con una media de más de 83, o sea, de longevidad las personas llegan hasta los 83, 85 años de vida, o sea, esto es una calidad de vida brutal. Somos un país minúsculo, porque somos muy muy pequeñitos, eh, 80.000 habitantes, eh, como digo yo, somos un pequeño pueblecito. Pero somos afortunados, Ferran, en, en muchos aspectos. No hemos vivido un, un conflicto. Exacto. Desde los pareaches, desde prácticamente la fundación de Andorra. 1278, al no, primer pariacha. ¿Eh? Sí. Y, y dices, oiga, y me dijo esto: dice, lo que tendríamos que hacer es fijarnos en Andorra, qué es lo que estáis haciendo que va tan bien. Y la economía, ¿eh? Habrán, vivimos del turismo básicamente, pero va muy bien. O sea, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver qué pasa con esto. Estamos un poco así a la expectativa. Bueno, la verdad es que anima, ¿eh? Cuando alguien externo. Y me decías que era alguien que pertenecía muy, una a. Una persona muy. de renombre. Muy bueno. influyente en la Unión Europea. Pues eh, oír unas palabras así de una persona que está. En, bueno, que su misión y su, su trabajo está en este ámbito. Eh, yo creo que nos debe animar muchísimo en seguir eh, haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? y sobre todo en intentar también mejorar, ¿no? Uh -huh. y después mejor... incluso habló, habló de la tributación y reconocía que un país con alto uh, alta tasa impositiva es un país que a los emprendedores eh, los diezma. Uh -huh. aquí hay una tributación correcta, sí. el país se permite tirar adelante y permite que los emprendedores, emprendedores jóvenes eh, y no tan jóvenes, oiga, vamos a montar esto, venga, va, adelante, facilidades, claro, y esto es un tema interesante, pero que no quiero desviarme hoy contigo de, de, de la paz. Y, por ejemplo, eh, ¿qué herramientas o prácticas eh, recomendarías para cultivar, mantener, hacer florecer la paz interior ya como persona individual? Bueno, eh, herramientas hay muchas, eh, hay muchas formas de trabajar nuestra paz interior. Y al final, la paz interior del ser, ahora ya estamos entrando en, en lo que es a nivel persona, ¿no? Pues, ¿qué es? Eh, simplemente es encontrarse en equilibrio. Como digo yo, cuerpo, mente y alma, ¿no? El, termo, eh, el término olos eh, en griego significa todo, ¿no? pues al final si uno está bien consigo mismo, también lo va a estar con los demás. Y al estarlo con los demás vas a exteriorizar. Entonces, um, pues herramientas te podría decir las que a mí, por ejemplo, me han funcionado, ¿no? como puede ser eh, la meditación, el mindfulness, por supuesto, que el, el yoga, formas de ejercicio físico, la conexión con la naturaleza que al final nosotros aquí tenemos esa suerte de estar muy conectados con la naturaleza al vivir en, en, en las montañas, pero sobre todo la reflexión personal mmm, y el conectar con tu yo interior. Yo hace más de 30 años que practico la meditación. Yo comencé muy jovencita, cuando entonces, hace 30 años, Ferran... Esto ni, casi ni se oía hablar de esto. La meditación para mí ha sido una herramienta muy poderosa para calmar la mente, aprender a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras emociones y a manejarlas de manera más efectiva. Mm, también el mindfulness o atención plena es una práctica que nos enseña a estar presentes en el momento y a aceptar las cosas tal y como son sin juzgar pero sabes que me encuentro, ferrán, me encuentro con muchas personas que me dicen maría no sé meditar la gente se piensa que meditar es algo que hay que hacer algo no, 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 mira, como, como tiene Tuften Wanchen, el lama, eh, tiene un, un podcast eh, que sale, está por las redes y explica lo que es la meditación. Y realmente la meditación no hay que hacer algo específico, no hay que sentarse en la postura de flor de loto, poner incienso, o sea, no. Y, y menos el mindfulness. El mindfulness es estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Nos harás una meditación antes de acabar la entrevista, supongo, ¿no? Sí, si queréis, aquí improvisamos todo, como lo de las visitas inesperadas, sí, sí, eh, por supuesto. Pero eh, reprendiendo, reprendiendo, o sea, es el, lo que se le llama the monkey mind, ¿vale? Lo que sería el ego, esa mente que está... Estos pensamientos que no paran de, de, de fluir en nuestra mente todo el día, todo el día, y que son repetitivos, ¿sabes? Porque repetimos una y otra vez los mismos pensamientos día tras día, y muchos de ellos son negativos. Pues se trata de verlos pasar sin aferrarse a ninguno de ellos y sin juzgarnos. Ya está. O sea, eso es meditar. Estar... En Claro, hay técnicas como la respiración que te ayudan a conectar, a estar más en el momento presente, a conectar más con tu cuerpo. Pero eh, la verdad es que en un mundo lleno de estrés, de noticias negativas y, y preocupaciones, es normal que la gente se sienta a veces muy abrumados y que no sepan cómo encontrar su paz interior. Recuerdo hace un montón de años atrás. Incluso estaba haciendo el Sabiens pero en otra emisora de radio y recuerdo que en la entrevista me dijo una persona que va relacionado con esta paz interior. Hablábamos en aquel momento sobre el estrés, había una situación económica de una burbuja que se estaba hinchando y me dice, no veas tú el estrés, el negocio que es para muchas empresas y claro, todo lo que es negocio, genera dinero y a lo mejor es que interesa desde bueno pues desde algunos sectores que haya un estrés permanente que haya un, una oxidación permanente ¿no? porque si no dices oye con lo fácil que es vivir en paz que solo hay que quererlo y vives en una guerra constante en un estrés constante en una ansiedad constante y vemos lo que está pasando, ¿no? Eh, y por ejemplo, esta paz interior en la relación, por ejemplo, de pareja. ¿Qué nos podías decir? Eh, a mí me gusta recordar muchas veces una ley universal que dice, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Pero me quedo con la, esta parte, ¿vale? Como es adentro, es afuera. Si la persona no está en paz consigo misma, es difícil que puedas contribuir. A una paz con tu pareja, ¿vale? que es lo que me preguntabas, con tu familia, con tu comunidad, o a nivel global. Piensa que nuestras acciones y actitudes acciones y actitudes que proveen inicialmente de nuestros pensamientos. O sea, imagínate el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestra mente, porque como piensas, sientes y a posteriori actúas. ¿Dices, hablas o actúas? Pues eh, piensa que muchas veces accion nuestras acciones y actitudes están eh, profundamente influenciadas por el estado interior de la persona, ¿vale? ¿Cómo te sientes aquel día, las emociones que estás viviendo? Como tú bien decías, Ferran, si una persona vive en ansiedad, ira, frustración constante, es muy probable que esa negatividad se refleje en sus relaciones, y evidentemente en su relación personal con la pareja, porque la pareja es quien está a nuestro lado día y noche. Y por lo tanto, si te sientes de esa manera, ans con ansiedad, frustración, la forma en que interactúas con el mundo externo va a ser un reflejo de lo interno. Y sí. Si Evidentemente es más fácil uh, irse pues, a tomar una medicina o irse a buscar una medicina a la farmacia um, para esconder pues, esos síntomas, como puede ser la ansiedad, como puede ser el estrés, pero al final eh, es un efecto dominó donde una persona está en paz consigo misma puede influir positivamente en su entorno y así sucesivamente. Así, que podemos decir que la paz externa, y sobre todo la paz con la pareja, las relaciones de pareja que no son sencillas, ya lo sabemos, pero bueno, hay que trabajar, una relación de pareja se debe trabajar a diario. Pues podemos decir que, que si las personas se esforzaran en encontrar ese equilibrio interior, esa calma, esa paz consigo mismo, no importa eh, lo que hayas hecho en el pasado, porque no te fustigues, o sea, no te maltrates pensando en lo que no hiciste bien, ¿sabes? O sea, no estés ahí constantemente diciendo, podía haber hecho las cosas mejor, pero no las hice bien, no soy buena persona, hoy se hizo mal. No pienses en el pasado y, y, y maltrates tu, tu, tu ser con, con esos recuerdos. Tampoco te agobies ni te pongas ansioso proyectando unos pensamientos de futuro que estadísticamente, hay estudios que lo demuestran, el 90% de esos pensamientos hacia el futuro jamás llegan a ser reales. Esas situaciones que nos montamos en la cabeza no llegan a ser reales. Entonces, es importante eh, buscar estar en el momento presente, buscar tu calma. Perdonarte por las cosas que quizás no hiciste bien y, y que pues quizás no las hiciste bien, Fran, porque no sabías hacerlas mejor. Perdonar a, a las personas que de algún modo tú crees que te han hecho daño, porque a veces, evidentemente, te han hecho daño con sus acciones, pero tú tienes una parte también de responsabilidad de cómo has recibido esas acciones que han ocurrido en tu vida. ¿Qué opinas de, de que, por ejemplo, se llega a una edad... En la vida, en que la paz interior es más importante que un amor lleno de problemas. ¿Es verdad o no? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí. Y además, eh, es lícito poner eh, las prioridades que uno quiera en su vida. Si hay personas que pueden haber vivido eh, relaciones muy tóxicas y con mucho dolor, ¿no? Y que al final lo que les han causado son una serie de altibajos emocionales en su vida. Yo entiendo y además conozco a gente que ha tomado esa decisión. De hay gente, hay gente demonio. <laughs> Vaya pregunta, boom. <laughs> lo digo, lo digo, porque. Quien no conoce alguna relación que es extremadamente tóxica y siguen manteniéndose allí con un, con un extraño vínculo, ¿no? Y te digo esto porque hace un montón de años atrás he entrevistado a, a personas, a especialistas, a algunos que no son de nuestra especie y otros un tanto. Y cuando estuve eh, durante unos años muy metido en el tema de los exorcismos que había ahí detrás y tal y cual, pues mira, no sé si fue suerte o desgracia, pero fue. Entrevisté a un demonio. Y le pregunté, recuerdo una pregunta que le dije, eh, ¿por qué existes y por qué actúas así? Y me dijo que se nutría de las debilidades mentales de las personas que liberaban una energía que era su mejor alimento. ¿no? Y por eso, ya que hablamos de paz interior, hay personas demonio que no quieren vivir en un entorno de paz ni con personas que apuesten por la paz. Hay personas demonio. Y digo personas... Para decirlo un poco así, elegantemente fino. ¿Qué opinas? Bueno, yo, yo este término, esta palabra, eh, no la suelo utilizar en mi, mi vocabulario. Eh, yo diría más bien que hay personas que, sin saberlo, están bajo mucho dolor interno. Otras sí que lo saben, otras evidentemente son conscientes ¿no? de ello y son conscientes de, de, las, de las cosas que hacen, de los actos, de las decisiones que toman. Hay gente que actúa con maldad. No todo es un paraíso. Ya nos gustaría que la gente sacase lo mejor de sí mismo. Pero muchas veces es porque tienen mucho dolor dentro. Y a lo que tú me, me remitiéndome a lo que estabas diciendo, ¿por qué no te puedes eh, desenganchar de ese tipo de, res, de relaciones muchas veces, sabiendo que son relaciones tóxicas y que lo, que, lo único que hacen es dañarte, ¿no? O, y sigues y sigues y sigues vinculado a esa persona. Yo te diré que es un tipo de apego. ¿Vale? que a veces visto desde el fuera, desde la parte exterior, no se entiende, ¿no? porque esa persona sigue junto a la otra, eh, o no solo a nivel de pareja, eh, Ferran, sino también eh, en ámbitos profesionales, se puede dar el caso ¿no? de que estés con, con relaciones profesionales que sean tóxicas, que sean dañinas, y tú estés ahí metido, pero eh, a veces tenemos apegos, ¿no? apegos a ese tipo de situaciones, y yo diría, que muchos de ellos es porque se tiene que trabajar el autoestima de la persona. ¿Qué le dirías a una persona que vive, por ejemplo, en un entorno laboral? ¿eh? Ya no sentimental, sino laboral, eh, rodeada de uno o dos o tres o cuatro o cinco demonios. Bueno, tú les llamas así. Y con esta palabra que no me gusta nada, porque no me gusta nada esa bueno, palabra. Bueno, va, lo, 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 si quieres lo, lo digo en griego, diábolos. No, no, en ninguna de los idiomas me gusta esa es palabra, tú, que tú no me hace sentir cómoda. No, pero aparte voy... de lo que uno crea o no crea, porque uno puede creer que existen o no existen, o sea, eso ya lo dejamos súper amplio, ¿no? Pero bueno, pongámosle que tú lo describes Mi... con esa palabra y que son personas, yo le voy a poner personas un poco más tóxicas o toxiquitas, para ¿vale? decirlo de alguna manera. Piensa una cosa. Que al demonio lo que más le molesta es que sepas que es un demonio. Es lo que lo más destruye a sí mismo. Se implosiona. Porque siempre quiere pasar desapercibido. haciendo sus fechorías. ¿No? Y, y esto es otro tema que un día ya, ya, ya lo aprofundizaremos. Eh, Seguimos hablando de la paz. Bueno, es que claro. A veces para Es más bonito, ¿eh? Sí. Más bonito que hablar de Sí, pero para conseguir la paz, a lo mejor tienes que saber dónde está el problema, porque si no hay paz, claro. ¿quién lo genera? No vamos tirando el hilo. ¿Quién, ¿Quién genera la no paz? Bueno, es ¿Quién o qué? Es es lo que decíamos antes, ¿no? Si un ser humano una persona no se siente bien consigo mismo, ¿cómo se va a sentir bien con los demás? Es que, o sea, lo que es adentro es afuera, vuelvo a repetir. Es una ley universal. Busca tu calma, busca tu equilibrio. Y además, eh, si necesitas ayuda, existen profesionales como yo que ayudamos a, a, la, a las personas a, a, que vienen hacia nosotros, pues. A buscar unas herramientas, porque muchas veces la gente no sabe cómo. Sí, María, muy bien, todo lo que dices es muy bonito, está muy bien, pero yo en mi vida me pasa esto, esto, esto y esto. A veces no sé cómo gestionarlo. Incluso puedes estar también con cambios físicos que te puede, también te pueden afectar, ¿no? Porque, y sobre todo en la mujer también. O sea, hay un tema que, que muchas veces obviamos, pero la persona… Es un conjunto, como digo yo siempre, cuerpo, mente y alma. Trabaja tu cuerpo porque a nivel eh, ejercicio físico, a nivel buena salud, eh, buenos hábitos de higiene, de salud, buena alimentación, trabaja tu cuerpo. A veces las mujeres también nos encontramos con, con desequilibrios hormonales que nos hacen reaccionar o estar... De manera muy angustiosa con nosotros mismas, ¿no? Pues trabaja tu cuerpo por un lado, pero no obvies ni te olvides de trabajar tu mente y tu alma, Ferran, porque es un conjunto. Venga, seguimos hablando de la paz. En un entorno, en una casa, y si resulta que la pareja son personas de paz interior, pero en la casa hay algo que no les proporciona que se expanda esa paz interior y viven en una extraña anomalía energética. uy, qué fino que estoy hablando hoy, ¿eh? Bueno, ya sabemos, hay que. Estamos en horario. Entonces, si algo externo y no celular, humano o no humano, no produce la paz interior, ¿qué deberíamos sospechar que pasa en esa casa? Bueno, yo no soy yo no soy una experta en este ámbito, entonces llevándolo un poquito a lo que yo más conozco, sí que te puedo decir que bueno, a mí me gusta mucho la física cuántica, entonces está demostrado de que todo es energía, o sea, hoy en día ya, ya está demostrado, no es creer en algo, o no creer, entonces la materia es energía en, en, en una vibración distinta. Cuando voy a extrapolar un poquito la situación que tú me has puesto, ¿vale? De, de una pareja en, en su casa, y la voy a llevar un poquito a, 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 al ambiente o al ámbito que yo conozco, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, tienes una discusión con tu pareja, cuando tú generas una serie de emociones eh, muy fuertes, ¿vale? Una serie de, poder, pues, estar sintiendo rabia, frustración. Todas esa serie de, de, de emociones se liberan muchas veces a través de la palabra. La palabra tiene un poder enorme. Si fuésemos conscientes del poder que tiene la palabra, vigilaríamos muchísimo, Ferran, todo lo que decimos. Entonces, volviendo a esa situación ficticia que hemos puesto, ¿no? De, tú me decías que si hay algo, pues en el ambiente, lo que sea. Yo no sé si hay algo o no, pero sí que te puedo decir que cuando la pareja discute, si ya encima ya llegas, pues imagínate, a, a situaciones más extremas de gritos, de bueno, hay una distorsión energética, no solo en el campo energético de cada uno de ellos, sino también en el ambiente. Y esos ambientes se cargan, se cargan muchísimo de ese estrés, de esa energía, de esa baja vibración. Claro, esto no ayuda. Fíjate, pongamos un ejemplo. ¿Cómo te sientes tú cuando te vas a la playa? Descalzas tus pies, pones los pies en la arena, ¿vale? Y haces esa limpieza a través del contacto con la madre tierra, con Gaia, ¿no? O yo misma, cuando estoy un poco estresada, nerviosa, ¿qué hago? Yo tengo la suerte de estar eh, bueno, muy cerca de un bosque con un río precioso me voy a buscar el contacto de, con la naturaleza, porque es una manera que los seres humanos... Es, es, una, es una medicina gratuita, Ferrán. La naturaleza es una medicina gratuita y la tenemos quizás la gente que viva en grandes ciudades muy pobladas, con mucha contaminación, con mucho estrés. Todo esto te va cargando, igual que carga los ambientes a nivel particular, las casas, pues las habitaciones, donde hay emociones. Tú entras en una habitación llena de amor, felicidad. Siéntate al lado de una persona que te transmita con su energía amor, felicidad, positividad, ganas, y verás cómo te vas a sentir muy bien al cabo de pocos minutos de estar cerca de esa persona. Y como muy probablemente, tu día va a ir a ser un día maravilloso, porque la energía, tanto la positiva como la negativa, se nos transmite de unos a otros. Entonces, es importante cuando uno no se siente bien, cuando tiene un conflicto de pareja, y primero de todo, intentar gestionar las emociones y luego, pues, limpiar ese espacio, limpiarse uno mismo, conectando, para mí, con la naturaleza, es un buen medio. María, no te vas a ir de esta entrevista en Sabien sin que nos hagas una meditación, ya que hablamos de meditación, una meditación por la paz. ¿Te atreves? ¿Aceptas el desafío? Bueno, pues eh, vamos a hacer más que una meditación porque, claro, no tenemos tiempo. Si queréis, eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness, ¿de acuerdo? Eh, sí que voy a decir algunas palabras y invito a todas esas personas, que seguro que son personas maravillosas, que tienen cosas muy, muy bellas. En su interior, les invito a que reflexionemos durante nada unos segundos sobre la paz. La paz interior y la paz exterior. Así que voy a pedir a los oyentes que por favor se relajen, relajaros. Si estáis sentados, podéis estar sentados, estar sentados, mejor, estirados, como sea, y tomaros un momentito para vosotros. Centraros en mi voz, por favor. Y ahora vamos a respirar. Inspiraremos a la de tres. Una, dos y tres. Inspira, 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 inspira. inspira reten. Y suelta. De nuevo. Inspira. Reten. Y suelta. Y una última vez. Inspira. Inspira, inspira, inspira fuerte. Reten. Conéctate con tu yo interior. Y suelta. Y ahora solo quiero que visualicemos un lugar donde nos sentamos en paz. Imagínate una playa con aguas cálidas, tranquilas, con un cielo estrellado, con el universo precioso, con un aire cálido. O si quieres, si lo deseas, una montaña, un bosque con sus ríos. Ves durante un momentito hasta allí. Yo te voy a guiar con mi voz. Cuando estás ahí, simplemente agradece por todo lo que hay en tu vida, por esas cosas maravillosas o que a lo mejor no son tan maravillosas o no las quieras ver como tal, agradece. Y pidamos desde ese momento, desde ese centro, desde tu interior, que toda la luz que llevamos dentro se exteriorice. Pidamos paz interior para cada uno de nosotros y paz exterior para que la paz mundial sea algo verídico. Muchísimas gracias, María. Eh, no acabemos la entrevista sin decir. Otra vez la fecha, el lugar, cómo contactar o conectar para esta meditación por la paz mundial. Uh -huh. Danos la info. Sí, mira, lo repito, es una meditación que será guiada por el monje tibetano, eh, el Lama Wangchen, que es el director de la Casa del Tíbet eh, de Barcelona, en España, el primer lama que llegó a España, y que es un discípulo directo del Dalai Lama tenemos la gran suerte, también es representante del Parlamento tibetano. Será el 20 de octubre, domingo a las 10 de la mañana en el Hotel Rock Blanc, Principado de Andorra. Estáis todos invitados y si no podéis porque estáis lejos, os invito a que me sigáis en mis redes sociales. Mi canal es No dejes de brillar 33, todo junto, No dejes de brillar 33. Mi nombre es María Luque. Yo haré un live, haremos un live también, o en el espacio Speaker's Corner del Hotel Rock Blanc en Instagram. Así que estáis todos invitados y os esperamos. Muchísimas gracias, María. Recuerdo, tengo muchas anécdotas con, con el maestro Tuptenguanchen. Estábamos cenando en una borda típica de aquí en Andorra, que son eh, corrales antiguos que se han rehabilitado como restaurante, y estábamos cenando y me miraba al plato y digo, caray. Digo, maestro, qué... ¿Qué quieres probar? Dice, no. Digo, ¿no te gustan las, las fabetas con calamarset, con calamarcitos? Dice, no, no. Que es, eh, es materia orgánica? Es, es ser, vivo? ser vivo. Digo, no me digas. ¿No quieres probar? No, no, no puedo. Que no como animales de ningún tipo. Digo, ¿qué hay? pues qué lástima que te lo pierdes, ¿no? Y muchas anécdotas. La verdad, es una persona, sí, es una persona muy simpática, muy, sí, muy brillante. Sí, sí, es, es, además, te, te transmite una. Calma y una paz interior increíble este hombre. Uh -huh. Pues venga, ya tenemos trabajo para esta meditación por la paz mundial, que hay meditaciones muy potentes que van muy bien para muchas cosas. María Luque, tú tienes el poder de despertar tu libro, El Camino hacia el Amor, la Felicidad y tu paz interior. Que sea un éxito todo lo que lleves a, a adelante y a término en tus proyectos en esta nueva era que nos presenta retos que algunos parece que sean invencibles pero lo son podremos podremos con todo Ferran muchísimas gracias por invitarme y es, es un placer estar contigo con todos tus oyentes y haber compartido estos momentos estos minutos con ellos a través de nuestras voces gracias 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 a todos y en paz y en mal. paz marchémonos en paz que tengáis muy muy buen día o muy buenas noches y estimados seguidores de Sabiens, os voy a hacer una preguntita. ¿Habéis vivido, experimentado, al menos en vuestra dilatada trayectoria de vida, cinco minutos de paz? ¿Lo habéis experimentado? Ya puedo deciros que en el 99% no. Y os estáis perdiendo algo muy interesante. Deciros también que el amor sí que existe. Que los amigos, las amigas también existen, buenos compañeros. Que la lealtad existe. Que la paz existe. Lo que casi no existe son personas capaces de asumir ese puesto. Ahí lo dejo. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Congrés Sàviens 2024. Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Buells. Ferran Prat. Tristan Castell de Pinós. Felipe Botalla. Nicole Soria Medium. Rosa de les Maravillas Vidal. Antoni Cristòfor. Rosa Bruni. Joan Piqué. Artur Homs I Carles Tora Congrés Sabiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.